Muy buenos días, señoras y señores. Sean bienvenidos a este cancha de fútbol municipal. Primero quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes. Quiero decirles que hoy estamos terminando este torneo de fútbol que han desfilado más de 36 equipos de fútbol acá en esta cancha deportiva. Quiero agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes por estar acá presentes y siendo partícipe de todas las actividades que la alcaldía municipal y nosotros hemos realizado para el beneficio y el bien de cada uno de ustedes. Agradecer a todas las personas que nos acompañan desde diferentes cantones y caseríos, gente que nos acompaña desde los Estados Unidos. Un saludo muy especial a Antonio Rivas, que nos ha apoyado muchísimo en estas actividades. Estuvo en un encuentro con todos los niños de acá de este lugar. En nombre de todos estos niños les agradecemos muchísimo porque realmente ellos han sido partícipes de estas actividades. Hoy finalizamos este torneo de fútbol. Espero que todo nos salga bien, que sea exitoso para que nosotros nos animemos a seguir adelante trabajando por el beneficio de cada uno de ustedes. Les agradecemos muchísimo. Espero que hoy están las reglas claras para todos estos seis equipos deportivos que van a estar participando hoy. Y al final de la tarde, pues, el equipo que resulte ganador, pues, desde ya les deseo muchos éxitos y felicidades a ellos, porque realmente han hecho una buena labor deportiva acá en este lugar. Y lo que queremos ver es fútbol, queremos ver que ustedes nos diviertan a todo este público que tenemos acá presente. Así es que, señoras y señores, les agradezco mucho por estar apoyándonos a nosotros acá en estos encuentros deportivos, en este torneo tan famoso que ha sido acá en Nueva Esparta. Y sin la presencia de ustedes, realmente esto no fuera tan bonito como lo estamos haciendo hoy.
esa alegría. Agradecemos, nosotros presentamos el premio. Bueno, felicidades y el aplauso de los mismos atletas. El representante de Morelia. El Morelia, aquí se hace la entrega simbólica porque ya el... Vamos a hacer la aquí la entrega de parte del alcalde municipal. Un agradecimiento muy sincero. Vaya. Ahí está. Vale, equipo, buena. Buen trabajo, ahí las felicitaciones. Ahí está el respectivo saludo. Vale. Y el de $500 que lo acredita como el campeón. El equipo de... Toda la visión. Ahí está la entrega, está Rimey Núñez también como parte de... la Comisión de Deportes de la alcaldía, hoy sumándose, vamos a dejar las palabras acá del señor alcalde municipal. Bueno, muchas gracias, queridos jóvenes de los diferentes equipos, participantes, el equipo de Torres Alegría, también el equipo de Morelia, el equipo de Margarita y también Cupire. Realmente han hecho un buen papel acá en este torneo de fútbol. Realmente como dirigentes de este torneo, nos sentimos agradecidos con ustedes por ese apoyo y respaldo que han hecho acá y han demostrado acá en esta cancha. Lamentamos el caso realmente de que le faltaron el trapichito, más también lo de la espalda. Pero realmente esto no tiene que pasar nunca en un torneo de fútbol. Nosotros simplemente somos los organizadores y queremos hacer las cosas bien, de la mejor manera y que todo sea una armonía. Este tipo de torneos de fútbol acá en nuestro municipio y que cada día más sea mejor. Y quiero también agradecerle a las diferentes personas que han colaborado en esta oportunidad, a Adolfo Ventura, que realmente él es un digno representante del deporte salvadoreño y a través de la emisora que él trabaja, la YSKL, realmente ese respaldo que nos ha brindado acá en este torneo de fútbol. También a Rimey Ramiro Núñez, que también quiero que pase a Carmen para que él también agradecerle, porque desde el primer día que comenzamos nosotros este torneo estaba él pendiente de todo el trabajo que nosotros hemos llevado a cabo. Te agradezco de todo corazón, realmente no tengo muchas palabras para poderte expresar el aprecio y el cariño que tienes al deporte y también acá en el Parque tú lo has demostrado, que el apoyo que le daba a todos los equipos, a todos los jóvenes de cada municipio en el Parque. También a las diferentes personas, al profesor Hidalgo, que también está trabajando fuertemente acá con nosotros, y a las tres personas que, bueno, en este momento se me olvida el nombre, pero realmente quiero también agradecerles a todos por ese respaldo que hemos tenido en los días acá en el Torneo de Fútbol. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que la pasen lo mejor, y los esperamos desde las diferentes actividades que estamos haciendo acá en el municipio de Parque. Muchas gracias, Dios les bendiga.